Proverbios 4, 23 en delante. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Dice la palabra del Señor en Proverbios 4. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Señor, en esta tarde consagramos este tiempo, Señor, de enseñanza. Y te pedimos que seas tú el que nos dé, Señor, de tu agua viva. Señor, en esta tarde nos dirigimos a ti, dador de todo bien. Por favor, ministra nuestros corazones con tu palabra. Señor, toca profundamente nuestro corazón. Toca profundamente nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser. Que no salgamos de aquí los mismos, sino que salgamos de aquí transformados, quebrantados, desafiados por tu Santo Espíritu, Señor. Señor, oro por todos aquellos que tú has estado preparando sus vidas, has estado preparando sus corazones para este momento, Señor. Yo sé que tú no vas a permitir que nadie salga decepcionado de este lugar, sino que vas a dar una palabra fresca, Señor, porque tú eres bueno. Y Señor, apelamos a esa bondad, nos agarramos de ese atributo de tu divinidad, que eres misericordioso y clemente. Señor, por favor, habla a nuestro corazón de forma profunda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué, hermanos? Guarda tu corazón. ¿Por qué razón? Porque de él mana la vida. Estaba preparando este tema y orando al Señor mientras lo preparaba. Y el Señor me estaba hablando fuertemente de este asunto del corazón. Y es un asunto muy profundo, es un asunto que va más allá de lo inteligible, va más allá de las palabras. El corazón es un asunto de vida o muerte. El corazón es un asunto difícil de entender y difícil de guardar. El corazón es algo profundo, no está hablando del músculo que bombea la sangre. Es un tipo, es una metáfora que el Señor usa, así como pareciera ser que en nuestro organismo el corazón es el que se encarga de mantener con vida al ser humano. Así también el Señor ha puesto en nosotros eternidad, un espíritu, un alma. Somos creación de Dios, creados a su imagen, a su semejanza, y así como Dios tiene un corazón, así como al Señor lo mueve algo, a nosotros también. Y esa es la parte profunda del ser, esa es la parte íntima, muchas veces que no se revela a los demás, sino que guarda cosas, a veces buenas, a veces malas.
Y por causa de la conducta o del caminar de nuestro corazón, por causa de lo que hemos guardado en nuestro corazón, por causa de lo que hemos permitido entrar, de lo que se ha alimentado nuestro corazón, de ello depende nuestra vida espiritual o nuestra muerte espiritual. Yo estaba orando hoy en la mañana y mientras orabas le pedí al Señor que nos hablara el día de hoy, que confirmara su palabra. Y mientras yo predico esta palabra, yo quiero ministrar al Señor. Y yo quiero que usted, mientras me escucha hablar esta palabra, también usted esté hablando con el Señor constantemente durante la predicación, pidiéndole al Señor que realmente cada versículo nos sea revelado y que cada versículo nos impacte a usted y a mí. Yo quiero ser ministrado también por esta palabra. Hoy yo le hablo a la roca de Israel para que Él nos dé agua, mientras nosotros le ministramos al Señor. Este es un consejo divino, este es un consejo de Dios sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y mientras estábamos en la oración, el Señor me dio mucha alegría porque una jovencita citó un pasaje que hoy vamos a hablar, Ezequiel: les daré un corazón nuevo. Y para mí fue una confirmación tan fuerte de parte del Señor en esta mañana que Él quiere hablar este tema. Este es un tema que viene de Él, de su corazón, a nuestro corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón es de donde mana la vida o la muerte. El corazón es algo que muchas veces está aún escondido de nosotros mismos. Muchos ni sabemos lo que hay dentro de él. Muchos nos movemos en base a deseos muy profundos que están en nuestro corazón que ni nosotros conocemos. Hacemos las cosas para bien o para mal por lo que se ha guardado en él. Jeremías capítulo 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y yo sé que el Señor no miente. Su palabra nunca falla. Lo que Él ha declarado es la verdad. Y si la palabra nos habla de que este corazón que tenemos nos puede engañar, necesitamos realmente atender a este mensaje, atender a esta alerta que el Señor nos da. Tu corazón puede engañarte, y de hecho nuestro corazón constantemente nos quiere engañar. Hay personas que se sienten buenas, hay personas que se sienten que están con Dios, hay personas que se sienten justas, que hacen lo que hacen y que se esfuerzan, corren de un lado para otro y hacen muchas obras, y a los ojos de los hombres todo está bien, pero están engañadas. Su mismo corazón les ha engañado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. No solamente es un corazón que nos engaña, sino que por detrás de las cosas hechas, aunque sean buenas, puede haber perversión. ¡Qué grave! ¡Qué asunto tan fuerte! Detrás de una grande obra de beneficencia, detrás de una grande caridad, detrás de una careta honesta, puede haber un corazón perverso. Y el Señor suelta una pregunta: ¿quién lo conocerá? Es una realidad, mis hermanos, que por nosotros mismos no podemos llegar nunca a conocer nuestro corazón. Uno mismo no puede definir si su corazón es bueno o malo. Uno no puede fiarse de su propio corazón. Contradictoriamente, el mundo dice: sigue lo que dicte tu corazón.
El propio profeta le dijo al rey David: haz conforme a lo que hay en tu corazón. David tenía un propósito, tenía un plan, un asunto que quería hacer. Se lo comenta al profeta y el profeta le dice: haz todo lo que hay en tu corazón. Pero después el profeta tiene que regresar porque el Señor le dice una palabra: dile que no haga eso. No lo va a hacer él, lo va a hacer otro. Por muy buenas que sean las intenciones, por muy bueno que parezca el asunto, muchas veces a Dios le desagrada, porque lo estamos haciendo basados en un corazón que nos engaña. Y el Señor responde a esa pregunta, ¿quién lo conocerá? Dios responde: yo, Jehová, yo lo conozco. El Señor mira el corazón. Fue lo que le dijo a Samuel cuando se distrajo con los hermanos de David. Él pensaba: este es el rey, parece, apunta, tiene pinta de rey. Y Dios le dice: no mires a lo externo, porque yo no miro como ustedes miran, yo miro el corazón, le dijo al profeta Samuel cuando fue a la casa de Isaí en Belén. Yo miro lo que nadie mira. El Señor nos desnuda con su mirada. El Señor quita todo lo que aparentamos, todo lo que hacemos, el Señor lo quita. Y en realidad en la balanza lo único que queda es nuestro corazón. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor escudriña la mente, prueba los corazones, y todas las cosas que empiezan a suceder en nuestra vida, lo que se nos presenta en el camino, son probaciones, son pruebas de Dios. No para que Él conozca lo que hay como si estuviera escondido, sino para que nosotros mismos, por la prueba que acabamos de pasar y por el fruto que dio esa prueba, nos descubramos lo que hay dentro de nosotros. Por eso no debemos quejarnos de las pruebas, manifiestan lo que hay en nuestro corazón. Son una misericordia de Dios. La prueba es una misericordia de Dios que te quiere salvar de un destino de muerte. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aun cuando caminamos en medio del pueblo de Dios, en medio de hermanos, de pastores, de ministros, en el movimiento en el que hemos decidido trabajar, que es la evangelización del mundo, hay muchas personas que con las cuales hemos hecho una amistad profunda, otras simplemente una amistad, y con otras solamente un compañerismo en Cristo. Y es tan bonito cuando todos nos juntamos. Curiosamente, cuando nos juntamos en conferencias internacionales, todos nos llevamos nuestras mejores prendas, y hasta el más feo se ve guapo. Hasta el menos agraciado se ve bien. Pero el Señor permite ciertos asuntos, ciertas situaciones que provocan fricción, que provocan el choque, y es donde se manifiesta realmente lo que hay en el corazón. Y personas muy lindas, muy santas, muy llenas de Dios, según el criterio que habíamos formado de ellas, de repente las vemos carnales, las vemos iracundas, las vemos llenas de orgullo. Y fue el Señor el que permitió aquella situación. Fue Dios. Y como pastor, generalmente cuando uno comienza su ministerio pastoral, uno se engaña por los comentarios de algunos hermanos. Y no estoy diciendo esto para que usted ya no haga ningún comentario. Usted es libre de hacer cualquier comentario. Solo cuide su corazón. Y hay personas que a veces vienen y te alaban. Hay personas que a veces vienen y te, no se dice cómo, no sé cómo se dice, adulan eso, adulan. Y te dicen lo impresionante del mensaje que fue, lo bonito de tus pantalones y tus zapatos que se te veían,
y qué bonito peinado, y bueno, te dan besos en la mano a cada rato, y usted es mi pastor, y todo me faltará, ¿verdad? Te dicen, y cuando uno empieza en el ministerio pastoral, uno se siente tan contento, se siente tan amado, pero llegan momentos, y yo he atravesado muchas situaciones de estas, no le estoy hablando de una situación única, sino que a lo largo de 20 años de 23 años de ministerio, hemos aprendido una cosa: no debemos de fiarnos de los comentarios. Qué bueno que nos los den, pero los mismos que estaban diciendo sana al hijo de David, bendito el rey de Israel, en pocos días estaban gritando crucifíquenle. Y esas personas tan lindas de repente están con un rostro desfigurado, gritándote y molestos y diciéndote, tú estás mal. Y realmente lo que estoy hablando, no estoy hablándolo con un corazón amargado ni nada, son cosas que han pasado a lo largo de 23 años. Estoy hablando de mi ministerio pastoral, pero que lo he visto en toda mi vida porque viví en la casa de un pastor. Y a mi padre también le sucedió lo mismo y lo vimos. Dice la palabra que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, hablando del Señor, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Qué sucedió con las señales? Muchos creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo, ¿no qué dice allí? No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El mismo Señor Jesús no se fiaba. No se fiaba de los comentarios, de las adulaciones, porque él sabía lo que había dentro del corazón. Yo sé que si yo no fuera el pastor, muchos no me tratarían como me tratan. Si yo no fuera un coordinador de la evangelización aquí en México, otras personas de otros lugares no me tratarían como me tratan. Porque tendemos a exagerar, tendemos a adular, tendemos a hacer ciertas cosas porque nuestro corazón tiene engaño. Jesús no se fiaba. Simplemente no se fiaba. Porque conocía el corazón de los demás. Miren lo que sucede en Marcos 3 con el mismo Señor. Marcos 3. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Es el pasaje donde los escribas y los fariseos están buscando cómo hacer que él caiga en un error para acusarle, para crucificarle, para destruirlo. En realidad tenían celos y no importaban las señales milagrosas que él hiciera, ellos no podían ver al Mesías por detrás de las señales. Ellos veían a un rival. Porque se habían enamorado de ser intérpretes de la ley, se habían enamorado de ser las autoridades de Israel, se habían enamorado de la fama que ellos tenían como escribas y fariseos. Y vino este hombre, hijo de un carpintero, de una ciudad X, que no tiene ninguna trascendencia, que no ha sido educado por el Sanedrín, por los sacerdotes, por los fariseos, que no viene de la curia, no viene de la crema innata del poder, y viene con palabras del cielo y con señales portentosas. Y no pueden ver al Mesías, sino que ven un rival. Y buscan cómo acusarle, buscan cómo quitarle su autoridad. Y cuando Jesús ve a una persona con una mano seca, su mano derecha estaba seca, y sabiendo lo que había en su corazón, les hace la pregunta: ¿es lícito sanar, hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? Y no responden. Y él dice, se enoja con la dureza de sus corazones. Porque estos hombres habían endurecido el corazón, su corazón se había petrificado. La misma palabra que ellos ostentaban conocer y que ellos se esforzaban por desmenuzar y por enseñar, en realidad se habían enamorado de una religión y no del Dios que había escrito aquello. El espíritu no fluía en sus enseñanzas, fluía el conocimiento, fluía la elocuencia.
fluía la capacidad lingüística, la oratoria, y se agradaban de los comentarios. Les gustaba que les llamaran maestro en las calles. Hacían ropas especiales para diferenciarse de entre los otros. Hacían oraciones en las plazas, en las esquinas de las calles, para hacerse pasar por espirituales, pero tenían corazones duros, corazones petrificados. Cuando Jesús los mira con enojo, entristecido, dice la palabra. Qué grave palabra, entristecer el corazón de Dios por la dureza de nuestro corazón. Y yo le estoy hablando al Señor, no le estoy hablando a usted. Y estoy hablando de mi propio corazón. Únase a mí en esta palabra. El Señor se entristece por la dureza del corazón. ¿Cuántas veces no hemos entristecido a Dios porque entramos aquí con un corazón duro y salimos con un corazón todavía más duro? Si el evangelio no te penetra, en realidad lo que hace ese evangelio es endurecerte más. Eso es grave. En Mateo 15, 19, no lo busques, solamente apunta este pasaje. Le están juzgando a Jesús, en realidad a sus discípulos. Dice la palabra que ellos empiezan a comer sin lavarse las manos. Y el problema no era tanto lavarse las manos por la higiene, sino que ese acto era ya una tradición y era un rito, y lo hacían varias veces. Se lavaban una, se secaban, se lavaban dos, se secaban, se lavaban tres. No sé cuántas veces, no conozco bien el rito, pero era un rito, y ese rito ostentaba santidad, ostentaba religiosidad, ostentaba tradición judaica. Y los discípulos que no están en ese rollo, que no están en ese asunto, el Señor no los sacó del medio de la iglesia, los sacó de la orilla del mar. Son pescadores, gente, dice la palabra, del vulgo, sin letras, gente muy sencilla. Ellos llegan y como viene, tengo hambre. Agarran la tortilla y le meten la mano a la salsa y hasta se chupan los dedos. Y las personas allí con corazones duros empiezan a decir: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como nos han enseñado? Y el Señor se empieza a molestar, y el Señor habla del asunto del corazón. Y Jesús dice: no hace daño lo que entra a la boca, lo que entra a la boca se va por el excusado cuando tienes necesidad de ir allí. El problema es tu corazón. Te estás fijando en asuntos sociales, en asuntos físicos, en una costumbre, cuando en realidad tu corazón es el problema más grave que tú tienes y no te das cuenta. Él les dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Esa gente que cuidaba la tradición estaba llena de puros pensamientos cochinos. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Lo querían matar, ¿se acuerdan? Lo querían matar, eran asesinos. Los adulterios, eran adúlteros. El Señor está acusando esa gente que le estaba molestando porque no se lavaron las manos. El Señor le está diciendo: ustedes son bien mal pensados. Ustedes son gente que quiere matarme. Ustedes viven en adulterios, fornicaciones, hurtos. Eran ladrones. Eran canguros, ratas de dos patas. Los falsos testimonios, las blasfemias, habían dado falso testimonio de Jesús, ¿se acuerdan? Le juntaban gente para que diera falso testimonio de lo que él había dicho. Eran puras mentiras, se contradecían. Y blasfemias, le dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Fíjense todo lo que Jesús está denunciando que había en el corazón de esta gente.
Y ellos se sentían santos. Ellos se creían justos. Ellos se sentían buenos. En Mateo 12:35 es cuando le llaman Belcebú por sanar al ciego y mudo. Este joven estaba ciego y mudo. Imagínense, no podía ver, no podía hablar, solo escuchaba. Y estaba atribulado por un espíritu inmundo. Era un demonio que no le permitía ni ver y no le permitía hablar. Y cuando saca este demonio, le dicen: tú echas los demonios por Satanás, le sirves a Satanás. Le estaban diciendo Satanás al Espíritu Santo. Y es el pecado que no tiene perdón. Y el Señor Jesús se los dijo. Y vuelve a hablar del asunto del corazón. Le juzgaban así, blasfemaron así, porque su corazón estaba lleno de cosas malas. Él dice en el versículo 35 del capítulo 12 de Mateo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Voy a repetirlo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Cómo podemos a veces darnos cuenta de lo que hay en el corazón de las personas cuando ellos hablan? En momentos de prueba, en momentos de crisis. No estoy hablando en cualquier momento. Podemos disfrazar, podemos aguantarnos y no hablar lo que estamos pensando, ¿verdad? Podemos contenernos a ver en algunos momentos y mostrar una cara. De hecho, es lo que se aprende en la sociedad: a engañar con nuestras palabras. Pero en momentos de prueba, en momentos de fricción, cuando algo no sale bien en la casa, entre esposos, se manifiesta lo que hay en el corazón y decimos barbaridades. Y cuando sale algo, hay gente que dice: ay, perdóname, no sé cómo se me salió. La cosa es que no sale lo que no está dentro. Sale lo que ya traías, lo que almacenaste en el tesoro de tu corazón. El corazón es como un cofre donde vamos guardando cosas. Y las personas buenas aprenden a guardar solamente las cosas buenas. Pero las personas que no han venido a Cristo, que no han tenido un encuentro real, o que les ha costado trabajo caminar en obediencia y en sumisión a Cristo, van guardando en ese cofre rencores, amarguras, malos entendidos, discordias, divisiones, críticas, murmuraciones, quejas, insatisfacciones, rechazos, amarguras, malos pensamientos, iras. Y personas que parecen muy lindas están con ira contenida. No consiguen explotar, pero implosionan. Explotan por dentro. ¿Y sabías que esas explosiones internas son las que causan las úlceras, las artritis, las reumas? Generalmente, no estoy diciendo categóricamente que siempre es así, puede ser hereditario algunas de estas enfermedades, pero generalmente mucho cáncer que brota es por causa de que un corazón se llenó de cosas malas. La palabra habla acerca de María en varios eventos. Cuando ella vio que su hijo era el Mesías, ella guardaba estas cosas en su corazón. Desde que el ángel le habló, desde que escuchó el testimonio de Simeón y de Ana, cuando el niño Jesús a los 12 años dijo que su padre, que él tenía que estar en la casa de su padre, hablando de Dios, nadie le llamaba a Dios padre, y Jesús dice que Dios es mi padre. Ella guarda estas cosas en su corazón, y por eso fue una seguidora, por eso estuvo en el aposento alto cuando vino el bautismo, por eso estuvo con los 500 en la resurrección, y por eso fue una de las mujeres que sirvió para el movimiento de la evangelización de la primera iglesia neotestamentaria.
guardó en su corazón cosas buenas. Pero Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Una persona que tiene un corazón bueno solamente sacará cosas buenas, en las buenas y en las malas, en el momento de la presión y en el momento del éxito. Su corazón va a sacar cosas buenas, pero el hombre malo en su corazón solamente alberga cosas malas. Y cuando viene una situación, maldice. Cuando algo no sale bien, se queja, culpa a los demás, exagera, sale amargura de su corazón. Y muchas veces somos sorprendidos por esas actitudes de esas personas, o muchas veces nos sorprendemos lo que salió de nuestra boca en ciertos momentos y decimos, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué le dije esto a mi hija? ¿Por qué le dije esto a mi esposa? ¿Por qué la golpeé? Y llegamos a puntos que casi no tienen regreso. Herimos, dañamos, rompemos relaciones. Se rompen relaciones que eran antes buenas. Quiero que leas conmigo lo que dice Proverbios 23, del 6 al 8. Proverbios 23, del 6 al 8. Hay un consejo que el Señor nos da y nos dice, no comas pan con, ¿quién? Con el avaro. No comas pan con el avaro, ni codices sus manjares. Generalmente mucha gente que es avara tiene dinero, tiene bastante dinero, pero en realidad no tiene dinero, el dinero los tiene a ellos. Y el consejo es, no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo dice esa frase? Porque cuál es qué, su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te va a decir, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Su corazón qué? Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Sabe qué está hablando esta porción? Debemos tener cuidado con quién andamos. ¿Está oyendo? Y alguien va a decir, ah, ya va a empezar a hablar de no tener amigos en el mundo. Estoy hablando aquí dentro de la iglesia. Caras vemos, corazones no sabemos. Comer pan en este versículo significa con quién tengo comunión. Como leímos en Hechos, ¿verdad? Que comían pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, ¿se acuerdan? Comer el pan es la amistad, la relación que yo tengo con alguien. Generalmente comemos solamente con alguien de nuestra confianza, o con alguien que queremos tener amistad o confianza. Comer pan significa con quién tengo comunión, quiénes son mis amigos. Este pasaje nos invita a tener discernimiento. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás lo que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Por qué vas a perder tus suaves palabras? Porque la amistad, la relación con personas con un corazón equívoco delante de Dios te va a afectar. Comemos y bebemos palabras, recuérdalo. Muchos hemos tenido hasta el día de hoy, o tuvimos dificultades aún ya grandes, por las palabras que nos marcaron de personas importantes en nuestra vida, generalmente los padres.
O a veces una persona muy especial te dijo algo contrario, te dijo algo que te marcó y te estigmatizó. Y esa mentira, esa inverdad, le llamo inverdad porque parecen verdades, pero son inverdades, entró en tu corazón, se cerró en tu cofre llamado corazón y caminas debajo de ese paradigma por causa de esas palabras. No comas pan con el avaro. No te relaciones con aquel que tiene un corazón falso contigo, que en su corazón hay avaricia, que en su corazón solamente hay el deseo de obtener algo de los demás. En realidad esa comida que te pone delante es para poderte comprar, para poderte obtener, para poderte esclavizar, para manipularte, para tenerte bajo su control. Y vas a perder tus suaves palabras. Ya nunca le vas a poder exhortar, nunca le vas a poder redarguir, porque te compró, caíste en su trampa. Esto ha pasado, esto pasa con todos los hermanos, pero ¿cómo nos pasa a los pastores? ¿Cómo hay gente que nos quiere manipular y usa de cosas? Recuerdo una vez un hombre en esta congregación que de repente un día parecía muy generoso, muy bondadoso, y a cada rato quería que estuviéramos teniendo convivios en su casa con él, y parecía muy buena persona. Un día hasta dijo: tengo 250 mil pesos que quiero regalar a la iglesia. Yo dije: pues gloria al Señor. Ya me estaba imaginando un terreno para la congregación. Y hasta me importunaba, me decía: ¿y dónde? Yo ya quiero depositar ese dinero, quiero que me des una cuenta. Y quiero, le dije: espérate, guárdalo ahí, ahorita para qué, vamos a dejarlo ahí, cuando lo necesite ahí lo usamos. Pero me importunaba y todo, pero de repente el Espíritu Santo puso algo en mi corazón. Y empecé a sentir no me sentía tranquilo, algo no estaba bien. Y el Señor nos hizo que nos sumergiéramos o tratáramos de abordar algunos asuntos que empezamos a ver en su familia. De repente el Espíritu Santo se empezó a poner necio, no quiso escucharme. Su corazón estaba envenenado de esta persona. Después supe que le había causado problemas a otros pastores. Y todos de índole económico, usaba de ese garfio para pescar el corazón de algunos hombres de Dios. Y de repente sentí del Espíritu Santo decirle: y fulano de tal, quiero decirte que no queremos tu dinero. Y se enojó. Y se empezó a pelear conmigo porque me quería forzar a recibir ese dinero. Nunca me has pasado eso otra vez. Que alguien se pelee conmigo porque quiere darme un cuarto de millón. Vamos a ir ahora a un pasaje. Es Hechos 4. Que es parte de lo que estudiamos la semana pasada, y hablamos de la vida ejemplar de la iglesia del primer siglo, que en realidad esta iglesia es modelo para nosotros, y que si el Espíritu Santo lo permite, queremos volver a vivir esta vida en el espíritu de la iglesia del primer siglo. Amén. Pero quiero que ustedes vean conmigo un asunto que sucedió en esta iglesia. Dice en el versículo 32, la multitud de los que habían creído era como de un corazón y un alma. Amén. Era un corazón lleno de Dios, era gente unida en un solo corazón, deseaban el bienestar del otro, deseaban el crecimiento del hermano, vivían para ayudar al prójimo, para amar a Dios y al prójimo. Y dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No eran avaros, sino que lo económico, las propiedades, los bienes, querían usarlos para extender el reino, para apoyar a otras familias que estaban en necesidad. Dice: sino que tenían toda las cosas en común. Si tú necesitas mi pala, puedes llevártela. Si alguien necesita mi taladro, úselo. El que no tenga una sala, a mí me sobran dos muebles, lléveselo a la casa. ¿Quién tiene necesidad de comida? Yo tengo 2 kilos de huevo que me están sobrando ahí, ¿verdad? Lléveselo. Era gente que vivía para dar, para cuidar. Si alguien está enfermo, yo tengo un remedio que te puede ayudar a esa gripe o alguna cosa. La gente se ayudaba, tenían en común todas las cosas. ¿Y qué pasaba por causa de esta vida en
en el Espíritu con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuántos quieren no solo gracia, sino gracia que abunde en nuestros corazones? Hay que vivir esta vida. Un corazón lleno de Dios, unánimes. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Cuando dice que lo traían a los pies, no, esa comunidad estaba teniendo necesidad porque fueron expulsados de las sinagogas, fueron rechazados por el pueblo de Israel, que creían que era una secta y les impedían trabajar, les impedían comprar y vender. Entonces se quedaron rápidamente en la miseria muchos de ellos, y la gente que tenía bienes empezó a aportar económicamente para que la comunidad no pasara hambre. Vemos que esto se repite después hasta en el ministerio de Pablo. Él trajo ofrendas de los pueblos gentiles para ayudar a la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando grande necesidad. La iglesia se activó en la generosidad y ponía el dinero allí. En este momento surge un personaje que lo vamos a ver varias veces en el libro de Hechos. Se llama Bernabé. Dice: estando José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, de la tribu de Leví, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero su corazón era bueno. Su corazón estaba lleno de bondad, lleno de generosidad. Como ya lo dijimos, más adelante vamos a ver que es un hombre de Dios. De hecho, es un hombre que le da segundas chances a los que la han regado, a los que han fallado, a los que han quedado mal, como lo fue Marcos, ¿se acuerdan? Está dispuesto a pelearse con un apóstol para darle otra oportunidad a alguien que pisó en la cáscara de plátano. Aquí se llama José, pero había algo en su corazón que le cambian el nombre, le dan un apodo. Bernabé significa hijo de consolación. Siempre está consolando a los demás, siempre está alentando a los demás, siempre está motivando a los demás, siempre está ayudando. Cuando alguien se enferma, ahí está Bernabé orando. Cuando alguien pierde el trabajo, ahí está diciéndole: no te agüites, hombre, aquí con pan las penas son menos, vamos a comer. Mañana vamos a ver qué conseguimos. Y era un hombre tan generoso que vende una heredad, no sabemos cuánto, pero fue una heredad, no fue una casita, fue una heredad, tal vez un rancho. Ni era de nacido, oriundo de la Tierra Santa, era de Chipre, o sea, era un judío nacido en el extranjero, que había escuchado del Evangelio y que ahora era parte de la iglesia. El Señor mueve su corazón, trae el dinero de lo que vende, el dinero que resulta de la venta de su heredad, y le dice a los apóstoles: repártanlo para los que están necesitados. Y algo sucedió con esta venta y con esta situación, con estas acciones de Bernabé, que empieza a ser parte del círculo apostólico, del círculo de confianza, y gana renombre. ¿Y qué es lo que pasa con una parejita llamados Ananías y Zafira? La palabra no nos da todos los detalles, pero yo puedo imaginar: wow, mira, dio dinero y ya lo tienen aquí. ¿Cuántos le hemos pensado eso a veces en el ministerio? Ah, es porque es rico que el pastor siempre está con él. Abra su corazón. Ah, es porque esto, porque aquello. Y Ananías y Zafira dicen: ah, entonces la fórmula es dar una mordidita, dar un dinerillo, y ahí te incluyen. Es lo que yo puedo imaginar, pero mira lo que sucede. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Imita a Bernabé. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cómo que sustrajo del precio? ¿Qué no era una generosidad sin una manipulación, sin que nadie les estipulara? La palabra no dice que era forzoso, que si vendían algo tenían que dar todo. Así no dice la palabra.
Pero dice aquí que sustrajo. Entonces la palabra deja implícito algo que yo sí te puedo asegurar. Ellos habían prometido que la cantidad total que ellos recaudaran de la venta iba a ser para la iglesia. Porque después Pedro le dice: mentiste. Solo se miente cuando se hace una promesa. Sustrae, lo vende, y cuando lo vende, yo me imagino que le dijo a Zafira: oye, Zafira, pues yo había prometido que iba a dar todo el dinero que saliera de esta venta, pero no, pues es mucho. No sabía que estos terrenos cerca de Altacia iban a valorar tanto. Era el terreno, era el baldío que el tío Juan me heredó, pero no, cuesta tanto. Me dieron 20 veces más, es demasiado. Está bien que tiene, y ahí surgió el dicho, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ananías compuso eso. Es mentira. Sustraen. Y tal vez, hermanos, tal vez, imagínate que lo vendió la heredad, que la haya vendido en 5 millones. Tal vez se extrajeron nada más unos 500 mil para unas necesidades, unos asuntillos, aquella alberca que quiere abrir en su patio, aquel hoyo que tiene que construir, o aquel cuarto que siempre soñó para poner el home theater en el corazón. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué fue lo que llenó Satanás? El corazón. No solo el Espíritu Santo llena nuestros corazones, también Satanás puede llenar tu corazón. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, no nos tenías que dar el dinero, pero tú prometiste y robaste. Porque eso ya no te pertenecía. Desde el momento que hiciste la promesa, ya no era tuyo. Era un compromiso. Cuidado con nuestras palabras, hermanos, porque Dios las oye. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Cuida lo que pones en tu corazón, dice el Señor el día de hoy. Cuida lo que tú metes en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tú puedes engañar a los demás, tú puedes hacer acciones que parezcan de caridad, de bondad. Tú puedes comportarte de una manera, pero el Señor ve tu corazón. Y tal vez tú estás mintiendo a los hombres cuando tú estás aquí. Tal vez estamos mintiendo a los demás cuando mostramos una apariencia de piedad. Podemos caminar juntos en la evangelización mundial. Podemos reunirnos aquí cada domingo, pero tu corazón no está con nosotros. Porque como es el pensamiento de él, de su corazón, tal es él. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hay gente que piensa que está engañando a los demás, pero se está engañando a sí mismo. Ha caído en la trampa de su propio corazón engañoso y perverso. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se murió en el momento exacto de las palabras de Pedro. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, pasando un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Fueron 4,5 millones. Y ella dijo: sí, en eso que tú dijiste lo vendimos. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Pobres jóvenes, ¿no?
vienen bien cansados con la pala llenas de las manos de tierra. Híjoles, ojalá ya no haya más juicios divinos en la iglesia el día de hoy. Y cuando llegan también la esposa. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino, ¿qué fue lo que vino sobre la iglesia, hermanos? Gran temor. No vino temor, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron estas cosas. Miren, hermanos, yo sé, hermanas, yo sé que hay que honrar y respetar al esposo y tenerlo en honra a su marido, a sus esposos, hermanos, hermanas, pero a mí me encantan las hermanas que de repente están con su marido. Dile al pastor lo que me dijiste en la casa. No, pastor, él ya no está a gusto, ya no quiere venir. Me gustan esas hermanas. Y el pobre marido. A ver, ¿qué pasó, hermano? No, 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 usted está loca. Ah, estoy loca. A ver, llaman al niño. ¿Qué dijo tu papá hoy en la...? Y el pobre hombre se va hundiendo más y más y más y más. La palabra dice que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Y eso es levantarle. No es, muchas personas dicen, es una chismosa. No, 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 no. Con el pastor no es chisme. Y más si lo está diciendo enfrente de ti. Es exhortación. Porque es tu hermano. Primero, antes que tu esposo, es tu hermano en Cristo. Y se supone que el pastor es la persona confiable para hablar estas cosas. Y me encantan esas personas. Y Moisés, ya estoy resucitando a Moisés. Y Pedro le dice, oye, a ver, te doy una oportunidad, Zafira, ¿verdad? Tu marido nos dijo que fue tanto. ¿Sí fue así? Claro, sí, claro. Una mujer que caminó en el desatino, en el desvarío, en la desviación de su esposo. Y le sucedió la misma suerte. La iglesia vivía tamaña presencia de Dios que esos pecados no eran permitidos. La iglesia vivía en una atmósfera de santidad. Aquí hay corazones genuinos, Bernabé, y personas con corazón malo buscando notoriedad en la comunidad. Ananías y Zafira fueron juzgados con tamaña severidad, no por una pequeña mentira, hermanos. Alguien podrá decir, pero fue una mentirilla. No fue una pequeña mentira, no fue un poco de avaricia, sino por un corazón endurecido, un corazón embrutecido, un corazón no arrepentido, al que seguramente el Señor le había dado múltiples oportunidades de arrepentimiento sin ningún éxito. Lo que vemos aquí es el clímax y no el inicio de este pecado. Si el Señor los juzgó con tamaña severidad, fue porque había ya un proceso que Dios conocía, y no era el inicio de un pecado, era el hábito, era la costumbre, era el estilo de vida, un corazón perverso que se quería meter entre la lideranza de la iglesia del primer siglo. Y Dios dijo, a esta lideranza nadie me la distorsiona, a este liderazgo nadie me lo corrompe. Gente avara, gente que cree que puede manipular con su dinero, no va a entrar en esta comunión, en este ágape. Y caen fulminados por la ira de Dios. Hay quien dice que ya no existe esa gloria, que ya no está sucediendo así el día de hoy, como sucedió en el tiempo de la primera iglesia sobre la tierra. Pero yo te quiero decir, sí está sucediendo, solo que no es una muerte física, es muerte espiritual. Personas que se creen cristianas, pero que han vivido con un corazón embrutecido, endurecido, perverso, que no le han dado la oportunidad a Dios de cambiar ese corazón. Que el Señor viene vez tras vez a tratar de cambiar la situación, a dar una oportunidad, una chance, como Pedro se la dio a Zafira. Pero dicen, no, no, yo estoy bien, tú estás mal. Y el Señor dice, ok, te voy a dar lo que quieres, pero voy a enviar mortandad junto con ella.
Muchas personas se ufanan en presumir: el Señor, mira, reclamé la promesa, yo le reclamé a Dios y le pedí y declaré que el Señor iba a hacer esto en mi vida, y mira, ahí está la casa, mira, ahí está el carro, mira, ahí está este. Y sí, el Señor les envió sus caprichos, pero mortandad junto con ello, muertos espiritualmente, viviendo religión, no el evangelio. ¿Dónde inició todo esto? El primer pecado no sucedió en el huerto del Edén, lo sabemos. Ese fue el primer pecado de la humanidad. Pero el primer pecado en la historia sucedió en los cielos, en la misma presencia de Dios. No creas que porque estás en un ambiente santo todo está bien. Debemos guardar nuestro corazón, porque el mismo Satanás, en la misma presencia gloriosa de Dios, él era cercano a Dios, él era el ángel más próximo de Dios. Mira lo que dice Isaías 14: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. El problema de Satanás, ahora llamado Satanás, empezó ¿dónde, hermanos? En su propio corazón. Él no tuvo una serpiente que lo tentara. En su propio corazón, él se dio permisos, se dio licitaciones, se permitió pensamientos que no debía pensar. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él empezó a imaginarse que él iba a ser también adorado. Él había sido creado para adorar, y empezó a darse el permiso de pensar de que él era digno de ser adorado. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Era el monte de Dios. Él dijo: me voy a sentar donde Dios se sienta. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. De ser la perfección en los cielos, el sello de hermosura, dice la palabra en Isaías, en Ezequiel 28, sello de la perfección, acabado de hermosura, sabio, hermoso, querubín ungido, dice, no dice protector en el original hebreo, dice querubín ungido, había una unción, piedras preciosas, tamboriles, flauta, sabio, bello, hermoso, luz, bel, luz de la mañana, próximo de Dios. Era el ser más perfecto. No te dejes llevar por la apariencia de nadie. Su corazón puede caer, su corazón puede cambiar. No pongas tus ojos en el hombre. Respeta a las autoridades espirituales, pero pon tus ojos en Cristo. Amén. Y ora, ora por nosotros. Ahí te encargo. Ayúdanos, ora por nosotros. El mismo ángel que le daba gloria a Dios se permitió maquinaciones en su corazón. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. ¿Cuáles son los pensamientos que hay en tu corazón, hermano? Son pensamientos de anárquicos, son pensamientos subversivos. Hay crítica, hay juicio en tu corazón hacia los demás, hacia tus autoridades laborales, políticas, espirituales. Porque en el corazón, el buen hombre del corazón saca buenos tesoros, el mal hombre saca cosas malas. Empezamos a albergar en nuestro corazón pensamientos. Y cuando el Señor en su trono, él ya lo sabía desde la eternidad, pero Dios es Dios. Hay muchas cosas que le voy a preguntar cuando llegue allá. Pero él ve a ese ángel que está muy lindo y todo mundo, él se da cuenta, escúchame,
Dice Apocalipsis 12 que él arrastró una tercera parte de los ángeles junto con él y cayeron a tierra, y son los demonios, son los ángeles caídos con Satanás, ¿verdad? Dios ve a ese ángel teniendo mucha relación con todos los ángeles y casi como Absalón, ¿verdad? Hablándoles de lo bueno que es él, que padre me salió aquella alabanza, y qué bonito coro compuse, le decía a los ángeles, ¿verdad? ¿Te fijaste qué bonita estuvo la alabanza el día de hoy a Dios? Es que Dios me ha dotado de sabiduría, me ha dotado de conocimiento, de un don impresionante. Sí, Luzbel, tú eres el más hermoso de todos los ángeles. De veras que Dios le atinó al crearte a ti. Y Luzbel está allí, y Dios viendo la situación, Dios viendo aquella reunión. Y un día cita a Lucero de la Mañana. Lucero de la Mañana, se le solicita al borde del monte del testimonio. Y todos los ángeles que han andado con él la última semana, en el cielo no hay tiempo, pero vamos a decirlo así, vengan para acá. ¿Todo está bien, Luzbel? Todo está bien, Señor. Ok. Tú crees que no me he dado cuenta, pero sé lo que hay en tu corazón. ¿Quieres poner tu trono donde está el mío? ¿Quieres ser semejante a mí? Quieres mi gloria, y yo no le doy mi gloria a nadie más. Y dice la palabra que sacó fuego de en medio de él y lo consumió. Y en ese momento cayó a la tierra como un rayo, junto con todos los ángeles. 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuidado si estamos permitiendo que nuestro corazón se esté endureciendo, que nuestro corazón no esté caminando en arrepentimiento, porque aparentemente tú estarás engañando a todos, pero un día seremos juzgados. ¿Cuál es el problema? Que como cristianoides juzgamos a los demás por lo que hacen cuando nosotros practicamos lo mismo. Acusamos a las personas de falso testimonio, de crítica, de murmuración, y en nuestro corazón criticamos y murmuramos de nuestros hermanos. Juzgamos al mundo por sus pecados de embriaguez, de adulterio, de fornicación, cuando nosotros mismos estamos acusados de parte de Dios de sedición y rebeldía. Crítica, competición, rivalidad, manipulación y control. Por tu corazón, por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti, otra vez atesoras del tesoro del corazón, ¿verdad? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, no habrá fachadas. Dios va a revelar todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hubo. Y dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesús Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio también se trata del juicio de Dios. El evangelio no se trata solo de la salvación, se trata también del juicio. Hay una salvación, pero hay un juicio. Mejor entrar en la salvación. Hay un juicio y Dios va a revelar ¿qué? Los secretos. Hermano, no hay que tener secretos. No hay que guardar cosas secretas, malas. El corazón debe de vivir en arrepentimiento. ¿Cómo obtenemos ese corazón de Dios?
Se habla de David en Hechos, que era un hombre conforme a su corazón. Ya hemos dicho que ser un hombre conforme a su corazón es hacer todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Anteponer el deseo de Dios a nuestro deseo, eso es. Pero ¿cuál es el deseo más grande de Dios para nuestro corazón? Dios quiere que tengamos un corazón arrepentido. Que caminemos en arrepentimiento cada día. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad, dice el salmista. Examíname, conóceme, cada día, cada momento, en cada situación, cuando surgen las pruebas y nuestro corazón denuncia, cuando sale lo que hay en nuestro corazón y nos damos cuenta que no están las cosas bien, Señor, me arrepiento, Señor, dame un corazón nuevo, dame un corazón puro, dame tu corazón, no permitas que mi corazón me engañe, Señor, no permitas que yo tenga un corazón perverso, tú has dicho sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ezequiel 11, 19 al 21. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Un corazón nuevo para andar en sus ordenanzas, un espíritu nuevo. Dios va a quitar el corazón de piedra, nos va a dar un corazón de carne para obedecerle. Necesitamos un encuentro con Cristo Jesús. Recuerde Juan 20:31, ¿y para qué creyendo? La fe es algo que se renueva cada día. Necesitamos vivir de arrepentimiento en arrepentimiento. De quebrantamiento en quebrantamiento, rendirnos al Señor. Y muchas veces Dios va a permitir que las injusticias vengan. ¿Qué es lo que cuál es la reacción a la injusticia? Nuestros derechos, nuestra reputación. Pero el Cordero no usó de sus derechos. Él le dijo a sus discípulos, yo podría pedirle a mi padre que enviara un séquito de ángeles a librarme, pero no lo voy a hacer. Él decidió que su camino era hacia la cruz, su camino era hacia abajo, su camino era hacerse cada día más humilde, cada día más quebrantado, cada día más humilde. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y el Señor permite las injusticias, el Señor permite las confrontaciones, el Señor permite las humillaciones para ver, para que tú veas lo que Él ve que hay en tu corazón. Y cuando esto suceda, debemos pedirle al Señor, Señor, dame un corazón quebrantado. Dame un corazón contrito delante de ti. Dame un corazón que tiene gran temor de tu presencia. No del qué dirán, no de mi reputación, que yo soy el dejado, el que nunca dice nada, el menso, el tonto, el que no tiene pantalones. Dame un corazón quebrantado a ti. El camino de la cruz es hacia abajo, hermano. El camino del éxito es el camino que busca morir a la carne. Un corazón bueno, un corazón de carne es aquel corazón quebrantado, que bendice cuando te maldicen, que ora por tus enemigos, que ora por sus enemigos. Es el corazón que Dios busca, un corazón que busca cada día estar
limpio delante de Dios.